queremos darle las gracias a todos los comerciantes del sector del Parnaso, porque demostramos una vez más que a través del diálogo y de los mutuos acuerdos, Barranca Bermeja gana la ciudadanía, gana el comercio, gana el municipio. Los comerciantes quedaron muy contentos porque estamos demostrando que Barranca Bermeja quiere salir adelante y quiere mostrar una cara de verdadera ciudad organizada. Dadas las circunstancias de la ciudad, y vemos que con estas reuniones lo que pretende y la política del señor alcalde es incentivar a los comerciantes, no como se ha venido diciendo que los quiere acabar. Es totalmente falso. Aquí está la demostración, está la Secretaría de Gobierno, hemos llegado a un muy buen acuerdo en donde la comunidad se ha comprometido y a establecer culturas comerciales, y muy seguramente todos vamos a ganar. Vamos a hacer una marcación al frente de cada negocio para que las personas, el transeúnte a pie, pueda transitar libremente por el frente de los negocios de que pertenece acá en el sector del Parnaso. Nos comprometemos en el no aumentar los decibeles de sonido, de volumen, en el tema de basuras. Cada comerciante, cada negocio debe sacar las basuras los días que van a estipular que pasa el camión de Bediva, y no dejar las basuras afuera como anteriormente se hacía. Y en el tema de movilidad, pues tratar de tener una pacífica movilidad, porque uno entiende que acá pues hay personas que conviven y son vecinos, son comerciantes, entonces tratar de que no se haga taponamiento de las vías con los vehículos. Será toda nuestra gente quien enfrente, marcharemos como hermanos juntos de la mano. Es algo muy satisfactorio para ellos porque se encontraban bastante preocupados por la situación del desempleo que ha habido acá en Barranca Bermeja, y que muchos de los personajes que tienen ellos a su cargo, ¿sí?, irían a quedarse sin empleo. Pero gracias a Dios, al acuerdo que hemos tenido con la Secretaría de Gobierno, ha sido muy satisfactorio. Que se incorporen a las reuniones y que tengamos responsabilidad en respetar ese acuerdo, porque nosotros como miembros de Junta de Acción Comunal también vamos a estar pendientes de vigilar que los comerciantes respeten ese acuerdo. Reiteramos nuestro compromiso con nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverry Serrano, que nuestro interés es que saquemos adelante entre todos la ciudad. No estamos cerrando negocios, estamos llegando a acuerdos. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer esa medida, pero no queremos llegar hasta allá. Queremos mostrar que en el diálogo y en los acuerdos mutuos podemos lograr que todos salgamos ganando. La verdad que muy agradecido con la alcaldía por ese acuerdo que se hizo con Secretaría de Gobierno, y pues esperando a que más adelante, qué puede suceder, pero muy agradecidos. Es posible, vamos a cambiar.